Arzobispado de Santo Domingo, a toda la Iglesia Arquidiocesana, medidas de higiene en las celebraciones y encuentros comunitarios como prevención de casos de coronavirus COVID-19 en República Dominicana. Queridos hermanos y hermanas, acogiendo las recomendaciones de la Sociedad Dominicana de Infectología y el comunicado del Ministerio de Salud Pública del 1 de marzo del año en curso, donde informa del primer caso importado de coronavirus COVID-19 en República Dominicana y conscientes de que más del 80% de los casos se desarrollan como procesos gripales leves similares a los conocidos en el país, consideramos conveniente tomar algunas medidas de higiene en nuestras celebraciones y encuentros comunitarios. Por esto, hasta nuevo aviso, en la Arquidiócesis de Santo Domingo, la comunión deberá recibirse en las manos. Esto incluye no tomar directamente del cáliz ni por intinción. Solamente el celebrante tomará del cáliz. El saludo de la paz se realizará mediante un gesto fraterno, evitando darse las manos o tocarse la cara. Se recomienda a toda la comunidad, especialmente a los que han de servir en el altar, lavarse bien las manos con jabón antes de asistir a la celebración y al regresar a sus casas. Confiemos en las orientaciones de nuestras autoridades de salud pública, evitando exageraciones y pánico, e imploremos la protección de Dios y la Virgen de la Altagracia. Les bendice en Jesús, buen pastor, Monseñor Francisco Osoria Acosta, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Primado de América.